¿Qué les parece estos ricos pambazos? Son de chorizo con papa. Si quieren ver cómo los hice y quieren ver esta receta, por favor quédense para que los puedan hacer igual de ricos. Vamos a empezar. Lo primero que necesito para empezar mi receta, aquí tengo 5 chiles guajillos, 3 de árbol y 2 dientes de ajo. Los hidraté primero, pónganlos en agua y póngales 2 minutos en el microondas. Súper rápido y sencillo, y ahí los deja y se van a suavizar los chiles. Miren cómo están de suavecitos. Los chiles guajillos no pican. Tengo pimienta, sal, comino y mejorana. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a moler en mi vasito, en mi licuadora, para empezar la receta. Aquí está mi vaso, le puse bien poquita agua y le voy a poner un poquitito de comino. Miren, poquitito solamente, este poquito. Y ahora también le voy a poner mejorana. Ahí está el nombre. También poquitito, uno. Solamente poquito. Le voy a poner sal. Y le voy a poner pimienta. Okay. Ahí está. Y lo voy a moler. Ya que molí mi salsa, lo que vamos a hacer, la vamos a colar. Ya colé mi salsa y esto lo vamos a reservar. Mire, así fue como quedó. Vamos a reservarla y vamos a pasar a las papas con el chorizo. Sartén caliente, lo que voy a hacer es un poquito de aceite. Este sartén ya está caliente, ya está previamente calentado. Aquí tengo un cuartito de cebolla. Se lo voy a poner. Y quiero que esta cebolla sude y se suavice. Mi cebolla se suavizó un poquito. Le voy a colocar el chorizo. Aquí es una taza de chorizo. Este chorizo yo lo hago yo misma. Ya tengo un video de cómo hacer chorizo casero. Si quieren pasar a verlo, por favor. Para que así hagan su propio chorizo. Hacen bolsitas y las pueden congelar. Bueno, entonces vamos a freír el chorizo con la cebolla. Y quiero que quede un poco doradito. Vamos a estarle dando vuelta hasta que se dore. Ya pasaron 7 minutos y mi chorizo ya se cocinó. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a colocar papas. Estas papas ya están cocidas. Hice 1, 2, 3, 4 papas. De 4 a 5 papas. Las papas ya depende de usted qué tanto quiera hacer y la cantidad de su familia. ¿Lista? Vamos a machacarlas. Si su familia es grande, usted hace más papas. Todo depende ya también de usted. Y si le sobra, usted puede hacer taquitos dorados con esta papa o quesadillas. Eso es lo bueno de esto, que si nos sobran podemos hacer otro platillo.
para la familia. Así que nos estamos ahorrando tiempo y dinero. Voy a echar un poquito de sal, porque la papa no tiene sal. Y también le voy a poner pimienta. Y le voy a dar vuelta. Vamos a darle vuelta hasta que todo se mezcle bien, el chorizo con la papa. Y si hay pedazos grandes de papa, solamente con su cuchara, usted las va aplastando. Esta papa ya está. Entonces vamos a apagar la estufa. Vamos a remover el sartén. Y vamos a esperar a que esto se enfríe un poquito. Aquí tengo frijoles refritos de olla. Puede usar enlatados o de la costeña de bolsa, lo que usted guste. Aquí ya está lo de mi papa con chorizo y la salsa que molimos. Entonces usted va a cortar su bolillo. No lo corte completamente, solamente así a la mitad. Le vamos a poner frijoles, la papa con chorizo. Y aquí en la salsa lo vamos a colocar así, así y en los lados. Y lo vamos a colocar en el sartén con un poquito de aceite. Este ya está. Entonces lo que voy a hacer es que ya los voy a empezar a preparar con su lechuguita, su crema y su queso. Mire, aquí ya está. Lo que voy a hacer, le voy a colocar crema. Le voy a colocar lechuga. Aquí tengo queso con cebolla. Póngale mucho quesito fresco con cebolla. Y más crema, sí. Mire qué rico está esto. Ahora vamos a preparar el segundo. Voy a abrir el pan. Lleva cremita. Le vamos a poner su lechuga, queso con cebolla, mezcle su queso fresco con la cebolla para que agarre más saborcito, más crema. La crema nunca, nunca harta que le echemos mucha crema a lo que nos gusta. Mire. Y ahí está. ¿Cómo se ve, amigos? Díganme en sus comentarios, ¿se les antoja para almorzar estos pambazos? ¿Les gustaría? ¿Cómo se ven? Pónganme en sus comentarios si les gusta, si se ve rico. Ojalá les guste. Esta vez no lo voy a probar porque tengo invitados aquí y les tengo que hacer sus pambazos a ellos primero. Entonces, los dejo. Denle un like, comenten. Si les gusta, si se ve rico, si se les antojó, coméntenme. Suscríbanse para más videos en el futuro y los quiero mucho. Bye.